Hola, Germán Audiovisual por acá. Seguramente se den cuenta que estoy en un lugar muy familiar. Estoy seguro que los suscriptores que tienen más tiempo en mi canal seguramente reconozcan el lugar en donde me encuentro en este momento. Es un lugar que hace 3 años fue donde ocurrió mi primera exploración urbana. Vine 3 años después a visitar, está un poco cambiado el lugar, pero aún permanece ese ambiente un poco tenebroso. Así que me vine hoy con mi amigo de vuelta, mi amigo Pachik, está ahí de fondo, a invitarlo a este lugar. La verdad teníamos un poco de miedo al saber si, bueno, si estaba cerrado. Pero bueno, he vuelto acá al Museo ESMA. Siempre lo digo, esta exploración va con sumo respeto. Lo que hago es simplemente vengo para documentar, para mostrarle un poco el ambiente de este lugar. Así que nada, los invito 3 años después a este lugar, el Museo Clandestino de Captura y Exterminio.
Me parece que sí, ¿eh? Bueno, logramos acceder a uno de los tantos edificios que están acá abandonados. Como pudieron ver hace unos minutos, encontramos como especie de unos carteles, unos flyers con unas fotos de mujeres, hombres, niños y niñas. Unas fotos que son un poco aterradoras. Presumo que son una de las tantas personas que perdieron la vida en esos años en este museo. Así que nada, quedé un poco choqueado con lo que encontramos. Y bueno, hay un piso todavía que queda arriba, así que vamos a subir qué encontramos arriba. Creo que este edificio ya fue explorado completamente. Hasta ahora lo único que puedo decir es que de vuelta entrar en estos lugares que tengan este tipo de historias muy trágicas, el ambiente se torna un poco pesado. Pero bueno, como siempre les digo, estos lugares entramos con mucho respeto y nada. Tal vez podamos acceder de vuelta al hospital, no lo sabemos, así que sígueme.